Isabela, te saludo con gusto y comparto con tu auditorio las características del crecimiento demográfico que la comunidad hispana está teniendo. La expansión demográfica de la comunidad hispana mantiene un crecimiento sostenido, revela el estudio Pew Hispanic Center. La población méxico-estadounidense creció en 7.5 millones de personas por nacimiento en la década entre el 2000 y el 2010. En tanto, los migrantes sumaron más de 4.5 millones. Ello demuestra que la población hispana por nacimiento supera por primera vez la inmigración como factor principal de crecimiento, debido al incremento en el número de mujeres embarazadas. Durante las últimas 2 décadas, la inmigración fue el factor más importante para el crecimiento de la población méxico-estadounidense, situación que se ha invertido en la última década con los cambios sociológicos, culturales, económicos y políticos que ellos representan. Ya Bruce Murray, politólogo emérito y encuestador de la Arizona State University, dijo que el cambio destacado por el informe del censo y el estudio Pew Hispanic Center muestra el potencial de la comunidad hispana para ser más diversa en sí misma y cada vez con mayor influencia. Con base en la votación ejercida por los hispanos en la última elección presidencial, se aprecia que entre la primera y la segunda generación poblacional se presenta una tendencia de cambio en las preferencias de orden partidista, variando su afinidad demócrata a republicana, como quedó demostrada en la pasada elección, en donde los hispanos votaron por un margen de 2-1 para elegir como presidente al candidato demócrata Barack Obama sobre el republicano John McCain, como sucedió en el 2008. Sin embargo, el estudio referido revela que la población de este segmento, que es nacida en los Estados Unidos, tiende a ser más conservadora en sus puntos de vista y en sus preferencias partidistas. Isabela, para los estrategas electorales, tanto republicanos como demócratas, será fundamental conocer cómo piensan, qué quieren, qué anhelan y, sobre todo, ¿cuáles son las aspiraciones y motivaciones básicas de más de 50.5 millones de hispanos que integran la minoría más grande y de mayor crecimiento en Estados Unidos? De ello dependerá cada vez más los resultados electorales en ese país. Desde la trinchera mexicana analizamos su importancia. Muchas gracias.